¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más, agradecido con todos ustedes por estar aquí en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Y bueno, como siempre, tenemos un superhéroe que ya ha estado con nosotros. ¿Qué mejor este superartista, el maestro Ignacio Ayala? Maestro, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en esta su casa, la Casa de Artistas. Muchas gracias, querido César, por siempre invitarme a tu programa para promocionar lo que se viene presentando, lo que se viene de temporadas. Siempre un placer, maestro, siempre un placer tenerlo aquí. Y bueno, pues con nuevas noticias, cuéntenos, por favor. Yo le dejo la palabra porque nos trae buenas noticias y algo nuevo, innovador, ahora que queremos disfrutar nuevamente nuestro querido teatro. Sí, pues fíjate que ya después del encierro, de 6 meses de encierro, donde hicimos teatro por internet, lecturas teatralizadas a través de la plataforma Zoom, primero privadas y luego ya en la plataforma Voy al Teatro, pues dijimos, no, pues no es lo mismo. Entonces, vamos a iniciar con una nueva temporada de teatro presencial, con todas las medidas de seguridad. Se va a recibir un 40% de aforo, o sea, es un lugar para 100 personas, solamente van a entrar 40 para la sana distancia. Vamos a estar a partir del jueves 26 de noviembre en Casa Inclán, a las 8 de la noche con el proyecto Round de Sombras. Round de Sombras es un proyecto que yo quiero mucho porque desde hace 15 años que lo monté por primera vez, dije, es una dramaturgia maravillosa de la pluma de Carmina Narro y toca temas muy importantes como es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual en contra de la mujer, ¿sí? Entonces, decidimos unirnos con una psicóloga para dar un poquito de más punch en este proyecto, y pues vamos a tener ahí en la función la presencia de la psicóloga, que va a hacer algunas preguntas, algunas dinámicas. Siempre es interesante ir al teatro y como que sales y dices, ay, yo quiero preguntar, como que cómo llegaron a los personajes, cómo lograron eso, por qué esa obra, cómo platicar con los actores. Pues en esta vez lo vamos a poder hacer. El espectáculo teatral dura 40 minutos y vamos a tener unos 20, 25, 30 minutos para platicar con los actores, para intercambiar puntos de vista sobre este problema que es tan importante ahorita como es la violencia de género. ¿Cómo ves? Vamos a estar en Casa Inclán los jueves 26 de noviembre y los 3 siguientes jueves de diciembre. A las 8 de la noche, el boleto es sumamente económico, 70 pesos entre venta, estudiantes de la tercera edad y 100 pesos ya el día del evento para público general. Es económico en apoyo a la pandemia, digo, a la economía después de pandemia. ¿Cómo ves? Excelente, maestro. Y cuéntanos, Casa Inclán, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Circunvalación, Avenida Circunvalación, ahorita te digo el nombre porque es que apagué el celular, ahí en Circunvalación, casi con Belisario Domínguez, igual y ahí tú tienes el ¿cómo se llama? Igual si lo pones ¿El dato? El dato, el boleto, la imagen que te mandé, pero ahorita que se quiera jalar el celular, te lo pongo, pero es 12, si más no recuerdo, es 12-13, ¿sí? Es Circunvalación casi con Belisario Domínguez. Es una casa muy bonita y ahí pueden pedir una chelita, pueden pedir algo de para picar mientras ven la obra. Es una casa muy bonita. Aquí lo tengo. ¿Sí? Sí, maestro. Déjame nomás quitar aquí el WhatsApp que lo tengo aquí integrado. No se preocupe, maestro. Pero maestro, por mientras preguntarle, ¿y dónde puede apartar la gente por este cupo limitado? Que vayan apartando su boleto o dónde lo pueden ir adquiriendo para que, bueno, no se pierdan esta gran oportunidad de ir. Avenida
Circunvalación 1218, esa es la dirección, es Circunvalación, pasando Belisario Domínguez, Avenida Circunvalación 1218, igual lo pueden buscar en redes Casa Inclán. Y bueno, tenemos un teléfono, ¿sí? Que es, ahorita les doy el teléfono para ir apartando sus boletos, con la ventaja de que si los pagan por anticipado, se les envía su boleto por correo para que lo impriman, y el costo es de $70 el boleto. Hay que hablar al teléfono de un servidor, que es 5529-694216, que es del Distrito Federal, pero yo radico aquí en Guadalajara, y al 3314-2351-65. Y entonces, a través vía depósito, pueden apartar sus boletos y ya les reservamos su lugar. ¿Cómo ves? Perfectísimo, maestro. Pues, querido público, no se pueden perder esta gran oportunidad, una gran obra que tiene un gran tema por delante. Y bueno, pues qué mejor de nuestro queridísimo y gran maestro Ignacio Ayala, que nos trae nuevamente una producción más y más ahorita que queremos salir y disfrutar un poco. Y bueno, pues como dice el maestro, con sus protocolos necesarios para que todos puedan disfrutar sanamente este gran evento, esta gran obra, maestro. Y pues bueno, redes sociales, maestro, que tenga. Sí, tenemos precisamente. Si nos gusta compartir. Claro que sí, precisamente tenemos la página de la obra que se llama en Facebook, que se llama Round de Sombras Teatro, y a un servidor, a Ignacio Ayala Actor, por si me quieren seguir. Y bueno, pues a la orden en cualquier cosa que se les pueda orientar para que nos acompañen. Si conocen a una persona que esté viviendo esta situación de violencia de género, invítela, llévela, porque a veces no se entiende hasta que lo ves de fuera. Yo pienso que el teatro es un gran transformador de la conciencia, ¿sí? No entendemos hasta que lo vemos afuera y hacemos catarsis. Entonces está tan normalizada la violencia que dices, ay, pues entonces le voy a decir a mi comadre, le voy a decir a mi hija, para que vea que el novio que tiene pues no le conviene, ¿sí? Entonces, vamos a estar ahí en Casa Inclán, jueves 26 de noviembre a las 8 de la noche, y los siguientes jueves de diciembre, son 3 jueves, solamente son 40 lugares para que aparten su lugar con tiempo, sí, con un depósito. Pueden apartar, con la ventaja que si lo pagan por anticipado son $70 nada más. ¿Cómo ves? Y pues ahí va, si se meten a la página de Round de Sombras, va a haber promociones de boletos, va a haber rifa de cortesías, y estamos con toda la intención de que la gente vea este hermoso proyecto. Excelente, maestro. Pues ya no se diga más. Amigos, hablen, porque se van a acabar estos boletos en cuanto la gente empiece a escuchar esta gran obra. Así que no se lo pueden perder. Llamen al celular del maestro Ignacio Ayala, pregunten por sus boletos y váyanlo apartando, porque qué mejor disfrutar esta deliciosa obra, y como dice el maestro, con una cervecita, con una snack aquí en Casa Inclán. Pues maestro, muchísimas gracias nuevamente, siempre un placer para mí tenerlo en esta casa, la casa de artistas, su casa, entre Artistas Radio y TV. Siempre un placer, maestro, platicar con usted, saber qué hay nuevo de Ignacio Ayala, que nos trae al mundo teatral. Gracias, César, a ti también, te veo muy bien, te veo muy rejuvenecido con ese look de piloto de carros. Muchísimo, de la NASCAR. Sí, haz de cuenta, dije, ay, no es César, pero sí, sí eres tú. Ok, muchísimas gracias a todo el público, ya saben, Casa Inclán, Round de Sombras, jueves de noviembre y diciembre a partir del 26. Muchísimas gracias, César, muchas bendiciones. Gracias, maestro. Para tu espacio, y seguimos en contacto. Igualmente, maestro, muchísimas gracias. Querido público, queridos amigos, ya escucharon sus redes sociales, ya escucharon la noticia. Bueno, y si pagan por anticipado, qué mejor. Hay que apoyar a los artistas independientes, hay que apoyar al teatro. Y bueno, pues $70, amigos, nos los gastamos a veces hasta en un chocolate, ¿no? Qué mejor que apoyar a nuestros queridos artistas
que ahorita más que nunca nos necesitan y necesitan nuestro apoyo. Síganlo en sus redes sociales y recuerden, ábrenle por teléfono, aparten su lugar y no dejen de ver esta gran obra de teatro. Amigos, no me despido, como siempre recuerden, no es un adiós, es un hasta luego, porque nos veremos en un capítulo más con un superhéroe en esta casa de artistas, entre Artistas Radio y TV, con su servidor César Suri. Gracias, gracias maestro, nos vemos pronto.